Nos vamos, ¿verdad? Ahí te enseño, ¿verdad? Me acolas, pan. Ya, de una. Ya, de una. ¿Sabes? ¿Y qué tal el colegio, bebé? Hecho pedazos. Bien mal. De bien, bien mal, sí. Bien mal, bien mal, sí. Ay, esa de física, ¿viste? Ya se va. No, no, mejor nosotros también. Mejor que se vaya. Nos cae muy mal esa vida. Nos hace la vida imposible. Sí, pan. Mejor ya no se pasa. ¡Hola, Betty! ¡Hola, Betty! ¡Hola, Betty! ¡Hola, Betty! Los tiempos, pan de piña. A los tiempos de ustedes. ¿Y qué es de cuántas veguera que dice? Nada, ya. El tuyo. ¿Qué te quiere? Dicen. ¿Qué te quiere conocer? ¿Qué te quiere conocer? Deja terminar la oración. Oigan, a los años que nos encontramos de verano, encontré una casa vieja por ahí. ¿Por qué no hacemos una pijama? ¿Yo? ¿De una? No has dicho nada. Pero espera, pido permiso. Vamos. Ya, entonces. Ya. Hoy en la noche. Ya. A las 8. Ya. Bueno, chao, nosotros nos tenemos que ir. Ya, chao. Chao. Qué bien, hombre. ¿Dónde está mi muñeca? ¿Dónde está mi muñeca?
¿Dónde está mi muñeca? Mi muñeca, yo la dejé aquí. Ella vivió cosas, ¿no? Qué bonito. Aquí lo que ha sabido vivir. Qué vestido. Yo creo que aquí. Sí, aquí. No, yo creo que acá arriba. Ya va. Pero ya, entonces arriba. Ya, y la gata va. Ya, entonces, ah, arriba, dos arriba, dos abajo. ¿Y cómo no? Pero antes de dormir, no sé cómo nos va a recompensar. Ya, pero el piso está muy frío. Ay, sienta rápido. Pero yo quiero que cerremos la puerta. ¿Vieron algo? Uy. No pasa nada. Esta cosa sea. Vamos. ¿Y vos sigues con esa muñeca? Sí. Está bonita y me voy a llevar. Todavía que estoy robando las cosas. ¿Y yo? ¡Wow! Se prendió la luz. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, ya me dio miedo! ¡Vámonos! ¡No, ya! ¿Qué vas? ¡No! Contaremos historias de terror. Sí. Buena idea. A mí me da miedo. Yo cuento. Y a ver, es que dice que en una casa así abandonada vivía un señor con la esposa. O sea, era una familia normal y entonces, pero el papá comenzó a ser borracho y todo y mató a la mamá y a la hija y quemó toda la casa, pero así... ¿Aló? Pero está así. Pero le llama, ¿no? Ya dígale que te llame más tarde. Sí. Ah. No sé que te quiere, pero no espera tanto. ¿Quién era Ben? No sé, el número equivocado, creo, no sé. Ya. Y entonces ahí dice que la mataron a la mamá y todo, y pero nunca encontraron el cuerpo de la niña. Y la niña era muy, le gustaba jugar mucho con las muñecas, era muy dulce y tenía... ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Esos chistes! ¡Estás tonto! ¡Te pasas! ¡Oye, te pasas! ¡Nos asustamos mucho! ¡Mira! ¡Nos puedes ver muy fuerte en este momento! ¡Ay, pero solo es una! Sí, ah, una bromita, yo tomo esas bromitas. Dios mío. Yo me acerco como no. ¿Cómo se ve fuerte? ¿Cómo si te pasas? Ay, tú siempre bromas. Ya. ¿Pero cuándo no con sus bromas? Y... Sigue con tu historia, Ben. Uh-huh. Ya, verán, y de ahí dice que, bueno, no le han encontrado a la niña y todo, y... Pero cuentan por aquí que la chica, o sea, la niña vive en una casa así, abandonada y siempre medita el alma. O sea, el alma, ¿cómo les digo? Anda penando así y busca, así siempre anda con su muñeca y todo. Y la muñeca, o sea, dice que la muñeca tiene algo diabólico y que la que encuentra muere. Ay. Otra vez, pero está bien, que te llame más tarde, ve. Hello. ¿Dónde está mi muñeca? Quiero. ¿Qué te pasa? Es que, bueno, nada. Mejor seguiremos, ¿verdad? Es que les tengo que contar algo. Las dos llamadas que entraron fueron de, no sé, es una persona que me dice que tenemos que salir de esta casa porque está acá, la historia que les estaba contando es la de esta casa. Y dice que la muñeca es ella. Ya tenemos mucho miedo. ¿Y ahora qué hacemos? Y dice, o cuenta la leyenda de que la niña anda vagando por la muñeca y nosotros tenemos la muñeca. Oye, estate quieta, no es un juego. ¿Qué te pasa? Oye, yo no soy. Entonces...
tengo... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No sé, no sé, chicas, prendan las velas. ¿Qué pasó? ¡Gata! He cumplido mi venganza con los terroristas. Harlem shit.